Yes, please. We wanted to ask you if we can make a combination of a brunch combo with naked chicken, please. Is that possible? Can we try this combination? Ay, Dios mío. Te lo dije, estoy botada. Julita, llegaron los dos estos otra vez de nuevo a complicar la cosa hablando inglés aquí. Yo no entiendo lo que están diciendo. Aférrate a lo que entiendas, más o menos, y sigue por ahí para allá. Dale cualquier cosa que se parezca, pregúntale más o menos. Ok, ok. Naked chicken, ¿ok? Son dos en cuero. Naked chicken, pollo en cuero, ¿ok? Dos pollos en cuero para estos dos, please. Oh, great, great. ¡Tu pollo en cuero! No. I don't think you understand us. We want to make like a combination with other things, with other dishes, like for example, a burrito. You know, a burrito. No, pero para esa complicación, si querías burrito, déjate estarte complicando, déjate dando vueltas, ya está bien. Dos pollos en cuero y dos burritos para estos dos. Oh, great. Dos pollos en cuero y dos burritos. No. I don't think you guys understand me. All right, we have a failure of communication. We don't understand. Oye, burrito, mira, mi amor, no te me alteres ni nada de eso, que yo no tengo la culpa de que tú estés tan mal en el idioma, mi amor. Si algo vas para el college, pasas los 6 niveles de español y no te aparezcas más aquí sin hablar español, mi amor, porque me atrasas la cola, ¿ok? Muévete. Next. What she said, I don't understand. Me neither. I don't understand either. What are the words that are coming out of your mouth? Pero muchacha, pero mira la complicación que ustedes han dado, caballero, por un simple taco de pollo. Hágame el favor, que me cojo de veras, chica. Oye, unbelievable. We're just trying to ask her order. Yes. Dice, chico, oye, patacón, mira. Ya me enteré. Fíjate lo que te voy a decir. Esto está fu, mi amor, fu. Así que ¿sabes lo que significa? Fa-fu. Comida rápida. No puedes estar parado todo el día ahí practicando inglés aquí como si nada pasara así, porque esto es una fila, mi amor, y me la vas a atrasar. Sí, es verdad. Es verdad. Aquí tenemos tremenda hambre, mi hermano. Tenemos un para atrás y un para adelante ahí, sí. Que si el burrito, que si el pollo, el cuero. ¿Cómo lo hago ustedes, mi hermano? What did you say? Please speak English. Yes. English. Oye, que estamos partidos del hambre, caballero. Vinimos a echarnos unos taquitos con cebolla aquí. I don't understand. I don't speak Spanish. We don't understand. Háblale tú en español. Wait. I'm going to. Wait a moment. I know this persistency. Le voy a decir como me dijeron a mí cuando yo llegué aquí, ¿ok? A ver, que no tenía el nivel de inglés que yo tengo ahora. Y miren. Miren, señalen con el dedo, mira, con el dedo, lo que les guste por el dibujito, ¿entienden? Por ejemplo, mira, this, esta, y ahora, oh, no se compliquen más, acaban de comer. Tenemos que irnos para la casa a comer espagueti. But my question is... Oye, cuento nada, mi hermano, cuento nada. Mira aquí, mira, this, and this, this, este, ¿ya? I don't understand you. Oye, pero qué barbaridad. Oye, ustedes son brutos, caballeros. Relájense. El español no es un idioma fácil. Usted tiene que poner su parte porque se van a quedar así estancados toda la vida. Esto es un país de oportunidades y ustedes deberían saberlo porque son anglosajones. Enough. Ok. That's it. We want to see the manager. Bring me the manager. That's all. The manager, the right supervisor, now. The boss, you know, the right now. Okay, manager, el pincho. Yes, manager. Julita, manager. Julia Oropesa, ella es nuestra manager. Hello, good night. We are here to serve you and to receive all your complaints. Thank you. Finally. Finally, someone speaks English. Yes. Okay. Thank God. Listen, Jesus, thank you. Please help us. We're trying to order something. We're starving. We're hungry. And we don't understand each other. Can you help us? Un momentico, papi. Okay. Suavecito, porque yo tengo muchas cosas en mi cabeza como manager y yo no doy por acaso. Esto es un Taco Bell. Y queremos ayudaros. Pero pongan de su parte. Sí, acaban de decir que quieren comer. Porque time is money. Yes. So you don't speak English either? Mi amor, que estamos hablando aquí hace rato. ¿Qué te piensas? Dices de Taco Bell. Como tú puedes ver. ¿Entiendes? ¿Qué quieres? I'm a citizen of the United States. Yo tengo un seco. Tú tienes un citizen y yo tengo un seco. A citizen of the United States, and I demand, to speak English. Me meo.
sir, please help. They're discriminating against us because we don't speak Spanish. All right. They don't speak English. We don't speak Spanish. Listen to me. Listen to me. Mira, the discrimination, nothing, burritos, okay? Officer, aquí los anglosajones estos que están aquí, han indeciso y del resto eran here, okay? Entonces, when ellos pidieron pollo naked, o sea, pollo en cuero, dos en cuero hecho, porque ahí donde ustedes los ven, a ellos dos, todos desaparecen, pero no, son como amiguitos. Sí. Amiguitos, para que usted lo sepa, también lo quieren. Y nunca ellos saben lo que quieren. Porque la indecision que ellos tienen se los comen por una pata. A pesar de que son indecision. Que si el burrisecho, que si el poisecho, el cuerecho. Y Mansiste, de verdad que ella es la manager de here, pero se está llamando al jefe de los Taco Verdes aquí, de los Taco Verdes Hialeah. Pero la que él explica en inglés, nada, como usted lo ve, es perdísima. Information for you, Mario Luis Oropesa, alien number section, 559933, donde, aquí está. Ay, Dios, aquí está. Officer, please, help us. She don't speak any kind of language. We don't understand anything that's going on. Please help us. Tranquilo, cálmese, loco. ¿Cómo tú vas a decir que ella no está hablando ninguna lengua, papá? Esa mujer está hablando Spanglish. What? Y ahí donde tú la ves está haciendo un esfuerzo grandísimo para comunicarse contigo. Spanglish is not a language. It's not a language, no. ¡Patacón! No. Ya está bueno ya y deja la falta de respeto, que yo por lo menos lo estoy intentando. Y tú no sabes ni una sola palabra en español y llevas aquí te veo Speaky Party, papo. Speaky Party. Y si no, te vas a comer para afuera, porque aquí no te lo vas a comer ningún taco. ¿Qué te pasa? Esto es un taco verde. This is discrimination. We speak English and nobody here speaks like us. No. Bueno. Momentico, que tu inglés me confunde. Momentico. Porque tiene acento, Mire, la manager aquí es Julito López. Yo que hablo y tiene. Pero queda sustituida por no saber hablar inglés. María Luisa, que es la dueña de este parol, es la que va a ser la manager provisional, porque es la que domina la lengua. Va a dominar aquí todo. Oye, pero ahora que se quedó sin trabajo fui yo. Sí. Yes, yes. En este país, mi amor, hay que hablar inglés, te lo dije. You no have super hecho here, porque te vas a quedar estancada aquí en la United States of America. ¿Qué cosa estancada? ¿Qué está hablando esta? Oye, arriba, para acá. Vamos a hacer algo. Yo soy la nueva manager de aquí. Los que hablan español, nos vamos a poner in the right, a la derecha. Acá. Y por favor, los que no hablan español, please, niño, acá. De este lado, ahí, pero de esta mano. Y los que hablan inglés solamente de este lado. English in the left. Dale. Pero vamos, que tengo hambre, pero vamos, vean esto ya. ¿Qué va a pedir? Que ustedes van a... Ustedes, yo tengo la solución. Mira, estos dos libros son dos diccionarios de español. Inglés, español, español, inglés. Ahí la cogen. Traducen lo que significa el menú y me dicen qué es lo que quieren comer. Pero papi, ¡para atrás! ¿Qué me estaba pasando esto? Mira, dame un combo de... Dame un combo de taco de carne de puerco doble. Y con bastante puerco, con bastante puerco. Mami, ya lo he pedido. Bueno, espérate. Entonces a mí ponme también unos taquitos y me paro aquí. Con bastante puerco, le echa bastante puerco. Combo taco of the pork con doble pork, please. Mágala, que nunca te he pedido nada, por favor. Espero que los tacos sean mejor que el inglés de ella, porque si no... Bueno, esto es Hialeah, caballero. ¿Qué hay que hacerle?